Muy bien, Dayana, muy bien, Dayana. Ay. Muy bien, Diego. Uy. Thank you.
divertida, alegre, tenía mucha energía. Y pienso que te lucía una gracia natural y belleza y, no sé, alegría. Y no es que pensé que me enamoré de ti al instante. Sí, porque era como una sombra o como algo oculto detrás de las paredes o de tus años. No, nunca. Pero. Mientras más pasaba el tiempo, más sentía ese gusto de estar contigo. Sentía que era bueno estar a tu lado. Sí, y por eso pensé, bueno, me dije a mí mismo, ok, esto parece ser una buena manera de empezar un matrimonio. No de manera romántica, más bien como una amistad. Porque te admiro, y siento que esto puede crecer en algo profundo y duradero. Pero, mira, tengo que decir. Tal vez esto no es. Sí, y tienes que ser libre para decidir por ti mismo, digo, obviamente. Sin embargo, tengo que decir, creo que mientras más ha pasado esta amistad con nosotros, que tiene un aspecto distraído, ¿cierto? Y distante, se ha convertido en una pasión. ¿Una pasión? No sé. ¿Cómo? ¿Ni de dónde? ¿Ni por qué vino? Pero mientras más ha pasado el tiempo, más he sentido este gusto bueno y admiración por vos. ¿Gusto? Sí, es que sí, admiración. Sí, me refiero a las cosas que hacías en el colegio y cuando tocabas el piano y hablabas en público. Una vez te vi en el cuerpo, en un bar. Sí, estaba tomando miel de almendra y sentí que esta pasión se convertía en algo más grande. Se convertía en un furor. Sí, porque yo sí tengo una relación que no sea tía, distancia, quiero algo que me mueva mi alma entera y que me mueva completamente. ¿Tú vas a entender? Sí, porque mientras más ha crecido esta pasión se ha convertido en un deseo y es por eso que pienso que considera, tal vez no un matrimonio, porque es cierto que apenas me conoces. Pero, no sé, tal vez un noviazgo. ¿Noviazgo? Sí, pues que... ¿Salir en el bosque a pasear o, no sé, ver una película? Muy bien, Dayana, muy bien. Nico. Hola, sí, hablo. No sé por qué los hombres salían a las cosas que dicen. No se dan cuenta de todo. Es verdad, a veces me convierte en un personaje. En un personaje. Mira, ¿qué es lo que tú crees? Me viene una idea. Y esa idea me lleva a otra idea. Esto me lleva a otra idea. Y en menos de lo que vos crees. En menos de lo que vos crees. Estoy tratando de sobrellevar la lógica de todo esto porque me digo a mí mismo. Ok. Escucha. Me digo a mí mismo. Ah. Si yo no termino de decir lo que estoy diciendo sin que alguien me interrumpa, tal vez no voy a terminar de decir lo que estoy tratando de decir porque... Por lo general no me equivoco, puede ser que si me equivoco sería tan interesante que alguien me diga que me estoy equivocando, pero por lo general no es así. Y si no digo lo que estoy diciendo, no voy a llegar a la conclusión de lo que estaba tratando de decir, ni me entiendo. Comprendo. Es más, a veces la gente piensa mal de mí. ¿Sí?
ella. La propuesta. Y porque para mí ha sido bien difícil librarme de un montón de cosas. Porque ¿cómo cuáles? Lo que pasa es que, o sea, uno de mis objetivos en esta escena era una suerte de olvidarme de todo lo que sé, sin dejar de lado todo lo que he caminado, ¿no? Claro. Y eso se vuelve una cosa bien, bien confusa y caótica a veces, ¿sí? Y eso para mí fue complicado. Arrancar tratando de que sea un neutro, lo más neutro posible, ¿no? Un neutro. O sea, un neutro, tampoco quiero hacerme el iluso de que voy a olvidarme de repente todo lo que sé, o sea, son 10 años, pero sí, una especie de neutralidad, una especie de uh-huh. en blanco, ¿no? Ok. Porque creo que era importante eso, y ahorita creo que lo he conseguido, ¿no? Sobre todo porque he ido en orden. Te he dicho, solo objetivo, solo acción, y correcto. Tratar de no hacerme tanto. Muy bien. Luego veremos si es correcto o no es correcto, pero está bien. Dime, Dayana, ¿cómo te ha ido? Bueno, el primer paso, el segundo, sí siento una fe. Lo mismo que dije en el experimento anterior, que ve esta estructura, ¿no? O sea, es una cosa súper chévere ya tener estructura. Pero sin haber probado cierta cantidad de acciones, ajá, no se hubiese llegado a eso. Es difícil llegar a una estructura con tan la máquina forzada, ¿verdad? Lo complicado es que los ensayos, tú tampoco puedes estar. Claro, yo enfermé, me ponen unos 2, 3. Pero eso es lo que dice verdad. Hoy día, por ejemplo, tenemos como 6 veces. Son las estructuras. Entonces, ah, correcto. Corta la escena que. Ah, la correcto. La 6 veces la estructura. Son las estructuras. Wow. Oye. Ya. Porque nos tocaba salir el domingo, pero no llegué. Correcto, no, correcto. No, pero a mí lo que se me complicó, que te lo comenté en una ocasión, fue que Diego no llegaba a un objetivo. Ajá. Entonces yo empecé a trabajar lo mío. Pero cuando ella fue el objetivo de irse, que me pareció súper bueno, porque parece que todo lo que está diciendo como que no le interesa, nos acoplamos súper bien. Y hoy estuvimos listos para el segundo paso. No al ensayo anterior. El último ensayo estuvimos listos para... Se puede entonces ensayar el mismo día de pasar, ¿verdad? Lo que no hicimos el previo, porque no queremos presentar. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace? Sí, ¿qué se hace cuando uno tiene el pase y el mismo día el ensayo? ¿Cómo uno hace esto? ¿Por qué? ¿Te pregunto? Lo que hicimos hoy fue ensayar solamente la estructura. No nos preocupamos, ¿verdad? No, claro. Ya. Porque digo, es como medio mítico esta cosa de, oye, tengo el pase el mismo día del ensayo. ¿Sabes qué me pasa? Yo creo, al menos yo he tratado de divertirme muchísimo en esta escena. Ajá. Y le he metido muy poca cabeza. De hecho, este año estoy tratando de divertirme mucho más todo. Y estás poniéndole menos cabeza a todo, ¿verdad? A todo. Me cuide mejor. Y le estás poniendo más cuerpo a las cosas, ¿verdad? Sí. Se agradece. Me parece muy buen tu trabajo y lo que quiero puntualizar es las cosas que me llamaron mucho la atención. Me parece una apuesta muy inteligente. La manera de abordar el vínculo, porque al ser un vínculo tan complejo no sé si tabú o algún tipo de cosas, puede bloquear, y sin embargo se ve un par de actores inteligentes intentando rescatar con sensibilidades, y me parece una muy buena apuesta de erótica sin la genitalidad o sin la sexualidad implícita. Y muy buen trabajo de los dos, porque creo que eso les permite encontrar cosas en su cuerpo y reconocerse en eso, que les permite tener herramientas para el trabajo corporal. Especialmente en ti, Dayana, quiero resaltar, teniendo en cuenta la revolución anterior a Mina, un cuerpo trabajado puede ser una trampa, puede ser una cárcel. Y tú has logrado encontrar cómo zafarte de ese cuerpo entrenado y encontrar un cuerpo diferente y reencontrarte con tu cuerpo como actriz, ya no como deportista u otro tipo de cosas. Y eso me parece una cosa muy... un avance en tu proceso. Eso como acierto. Ahora, en la escena, creo que la estructura de acción está bien, creo que hay que... lo que ustedes han hecho, este acelere del proceso,
les permite tener una estructura estable, pero hay que trabajar sobre esa estructura. El enriquecerle, el dormir el proceso permite diversificar y encontrar en cada acción una contradicción y darle mucho más matiz a cada una de las acciones. Porque hay una cosa, por ejemplo, una cosa solo puntual. En el caso tuyo, de Dayana, hay momentos en que tu diálogo empiezas de este tipo de declamación. Diego también. Y el Diego también, que sale tu voz clarísima y sale tu manera de hablar. Y es precisamente porque no se ha enriquecido todavía la acción. Con ensayos, excelente tercer pase que no me lo pretende. Controlar las manos, eso siempre lo digo. No controlar las manos, ya voy a decirte que. ¿Alguien más? Gonzalo. Bueno, me parece una obra difícil porque veo que es una obra que le lleva mucho a, que sobre todo el personaje del Diego le lleva mucho a anclarse en la palabra. Y me parece que en ese sentido yo le vi mucho más activa a la Dayana. Porque al ser el personaje muy hablador, el personaje del Diego casi todo lo basó en decir, y entonces el momento que hacía, por ejemplo, yo veía mucho que Dayana reaccionaba en lo que hacía, lo que decía el Diego, que es por ejemplo algo que yo no vi en el Diego. Después, al final, un poco más, por decirte un acelere, el rato de cortar, que dice algo que está generando lo que está sucediendo. Entonces, o sea, un poco la pregunta es cómo resolver, porque, o sea, para la gente como el Diego o como yo, que hemos tenido una conciencia muy cinematográfica, muy de primer plano, en elaborar toda una línea de acciones, al menos para mí era lo novedoso. Entonces, yo por ejemplo vi eso, a ratos me pareció mucho, plantarse en la palabra, pero no sé si tal vez eso es lo que propone la escena y no sé si es que es una forma también de trabajar. A mí me parece... Puede ser, pero eso viste, ¿no? Pero puede ser. Sí, o sea, entonces eso me pareció, que al tener una línea de diálogo tan larga y tan presente, es como que te puede resultar también hasta fácil apoyarte en él. Bueno, a ver, Cris, Paul, ¿y qué más? Y ella, a ver, entonces Cris. Yo no estoy de acuerdo con mi mamá. A mí me gusta la escena con la reacción y el otro. Es más, no me queda nada de teatro. Es más, es exactamente lo que tengo que trabajar. Yo no entendí muy bien lo que dijiste, Diego. O sea, no lo entendí acústicamente. Y no sentí, al contrario, yo no sentí que había ningún peso en la palabra, más que como estructura, que me parece muy bacán para ese grupo. Y luego, excelente trabajo. ¿Paul? Ya, eso es una cosa chiquita, que, o sea, en el primer pase siempre hablamos de que no entendías que lo hacía el personaje y que no sé qué, que no lo hacía así, ¿no? Y que cómo. Entonces ahora yo entendí eso, entonces ya te caché en el club. Entonces como que, sí, es más que... ¿Marina? Bueno, a mí me gustó mucho, me divertí mucho viéndolos actuar. El vínculo me pareció muy interesante. Esa facilidad, no sé si yo lo veo facilidad, claro, porque para mí todavía es un poco complicado crear un vínculo con compañeros. A mí me pareció que con ustedes no tuvo tanta dificultad, o a lo mejor entraron mucho mejor, no sé. Y tampoco, también, o sea, no comparto lo que dijo Gonzalo. A mí me pareció muy bien los de dos días. Hablabas y al mismo tiempo buscabas acciones, o sea, no me pareció para nada que solo había que te anclaste en la palabra o algo así. ¿Ya? León, yo tengo una pregunta. Sí. En relación al proceso de Diego. Que no entiendo el proceso y eso me es difícil. El poder aportar de alguna manera. Me refiero a un actor de recicle, no entiendo. No, yo no te veo como un actor de recicle. Yo te veo como un actor que ha alcanzado ciertas cosas y que hay que trabajar esas cosas. Y el encadenarse o el... aferrarse a un proceso de aprendizaje puede ser también un sitio de comodidad.
Sí, yo fui para hablar de un buenazo, porque justamente este es a lo que me, esto es un poco a lo que me refería con que ha sido difícil para mí. A ver, este es un proceso en este estudio que tampoco ha sido tan largo para mí, como que para ti, de hecho ha sido más largo para ti que para mí. Yo he tenido, cuando hablaba del león de las fragmentaciones, yo me sentía totalmente aludido, porque yo he tenido muchos procesos antes, en cine tuve dos, tres procesos. Entonces, lo que logré aquí es encontrar una sinopsis, una suerte de, ok, agarro, y encontré un lenguaje, y encontré una forma de comunicarme, y encontré, obviamente, un montón de cosas. Yo no me estoy aferrando, esto es, para mí, un entrenamiento. No hay muchos lugares donde entrenar, pero también siento que me faltan cosas básicas. ¿Cómo qué? Como ejecutar solamente la búsqueda de un objetivo. Okay. Supongo, ¿no? Si vos me preguntas cuál es el objetivo en el monólogo, claro. Bailas, mano. Bailas. ¿Qué objetivo, mano? ¿Sí? Y tal vez la obra te daba para eso o no. O tal vez sí tenía un objetivo, pero no lo trabajaba conscientemente o cambiaba. Ya ni me acuerdo. Puede ser. Yo, de hecho, trabajaba muchos objetivos a la vez. No, no, no. Entonces yo lo que quería era un poco como que ordenarme un poco más, ¿no? Ordenarme. El otro que se está ordenando. ¿Quién era la otra que se ordenaba? Antonella. Pero es de la raza de Antonella, los que se tienen que ordenar. No, está bueno esto, es muy interesante y va por ahí, y estoy muy de acuerdo con vos. Porque saber muchas cosas fragmentariamente, tener mucha experiencia previa fragmentariamente, chuta, no sirve de mucho, ¿sí o no? Es bien jodido, y qué bueno que sea el pase de las famosas, estas dos vedettes que tenemos aquí. Porque está muy bien, se dice muy bien el juntarlos a ustedes. Oye, he hecho unos grupos de ustedes, es impresionante. Porque hay una cosa de espejo que me parece interesante, que es que no ha sucedido ya, debería empezar a suceder. Sí, debería empezar a ocurrir una especie de espejo entre ustedes dos, porque hay algo muy parecido entre ustedes dos. Hay una cosa muy distinta. Son dos personas completamente distintas que han trabajado y han tenido intereses completamente distintos, pero hay algo fragmentario, hay algo de ser y de hacer cosas sosteniendo una verdad que no es completamente organizada, que no es completamente personal, que no es completamente sólida, que no es completamente sólida, y que genera inseguridades. Y yo creo que por ahí va el proceso de ustedes, ¿sí? En el caso de Dayana, ponerle nombre a las cosas que no tenían nombre, ¿sí? Y en el caso de Diego, chuta, conciliar un montón de nombres, conciliar un montón de acuerdos y de desacuerdos que llevan dándose a lo largo de tu formación, que ya es vasta y fragmentaria, por cierto, ¿no? Pero es algo de lo que yo pensé cuando viniste a hacer el primer tránsito por el estudio. Más que fragmentario, fue inclusive poco prolijo, poca estancia en el estudio, ¿no? Te cuesta también, tienes muchas cosas, le dices sí a muchas cosas en la vida, y eso te está empezando a preocupar, ¿sí? O por lo menos puede que estés diciéndole sí, estés empezando a escoger, puede que sea esto, no lo sé todavía. Te voy a decir algunas cosas. Con respecto al monólogo, mi maestro contaba, Jorge Aines, que había ido a trabajar en Israel, a hacer un montaje, unos cursos, no me acuerdo qué era exactamente, pero que en su estancia en Israel vio
no sé si trabajó o vio exactamente un desarrollo de... ¿Cómo es la que trabajaste vos con la de los dos hermanos? La muerte del elefante. Con dos actores israelitas. Y dice, yo lo que vi ahí no era técnica, no era actores técnicos, sino era un par de encuentros de dos subjetividades que se encontraron y se comunicaron y hubo química y había vida. Y lo que había es que eran dos personas que estaban hablando de ellos mismos finalmente, ¿no? Que encontraron una conexión con aquellas palabras de Arthur Miller y que eso les brindó una posibilidad de una presencia escénica que él la recordaba muy, muy intensa, como una de las mejores cosas que había visto en su vida, además. Y es, yo creo que algo de lo que ocurrió contigo y el monólogo, ¿no? Es decir, esto de la técnica ni es una cosa a la que hay que correrle, ni es una cosa que hay que machacarle, como una famosa actriz ecuatoriana a la que le hizo una entrevista recién en la radio, que dijo que para ella la técnica no era nada, que era nada, y que todo era bacán en esta vida. ¿Nombre? No, sin nombre. Y la técnica está para cuando uno está perdido. Como decía, inclusive el propio mi propio maestro Jorge decía, y el objetivo es cuando no tienes nada. Si es cuando estás jodido, el objetivo es una brújula, el objetivo te permite, porque finalmente lo que estás haciendo ahí es actuar. Quiero decir, y tienes que actuar. Ahora, claro, esto tiene mucho más que ver con un proceso de reciclaje, ¿eh? O sea, son palabras que se entienden y que se machacan bien con respecto a un proceso de reciclaje. Porque ya hay una segunda mirada, ya hay un hombro por el cual uno mira hacia atrás y ve su proceso y sus fallas y sus aciertos y puede plantearse así. Es muy pernicioso a la hora de una formación para personas que están descubriendo el lenguaje desde el comienzo. Muy pernicioso. Es una de las cosas, fíjate, digo, es una de las cosas con las que yo... de las que a mí me hizo salir del INCINE, por ejemplo, ¿no? Yo en una discusión que tuve con Lisette fue muy claro, pero además fue un choque muy frontal, en el que yo decía, no, es que no pueden haber 2 meses y medio de clases de actuación al año, no puede. Entonces ella me decía, es que tú no entiendes que ellos pasan 7 meses rodando y que eso es formación. Y yo no creo que es completamente formación. Es una excelente experiencia, sí, pero aquí tenemos una actriz y presentadora que tiene un montón de carrera frente a la cámara y que supongo que durante muchas veces se habrá preguntado qué estoy haciendo aquí y cómo lo hago. Y por eso es que viene a tocar la puerta del estudio y dice, por favor, ¿será que me sirve esto? ¿Será que te sirve que yo esté aquí? No sé. Y tiene que ver con lenguaje, ponerle nombres a las cosas que hacemos, llegar a acuerdos y ordenarlos. Porque la única manera de sentirnos 200 veces grandes, guapos, sólidos, artistas encima de un escenario delante de una cámara es, que se llama organicidad, es ordenando las cosas. Y en este orden de las cosas, a vos, Diego, te gusta un poco abigarrarte, o sea, te gusta un poco el barroco, deberías ir a ver esta exposición del barroco que se acaba de inaugurar hoy. De paso, hago la publicidad, ahí hay una obra en la que estoy trabajando yo. y te viene un poco mal, y no sé a qué se debe, ni me importa tampoco, la verdad, pero creo que esta ansiedad convertida en neurosis de quiero hacerlo único, no quiero ser el mejor, sino quiero hacerlo único, puede perderte, porque es como una especie de respuesta y no es pregunta, ¿no? Cuando de repente bajas todas las defensas porque te agotaste, porque te cansaste, porque ya no puedes más, porque dices, bueno, ¿por dónde va esto? No es tan complicado, me voy a ir solamente aquí, me voy a ir, y de repente empieza a aparecer un mundo súper interesante. Y un Diego Coral que puede ser muy conocido por él, pero yo creo que lo importante es no que, esto ya sé hacerlo, sino, ¿por qué me olvido de ser sencillo
y de ordenar para poder lograr esto, que sí sé hacerlo. ¿Sí? Porque no creo que haya sido un hiper mega descubrimiento lo que has hecho, ¿no? O sea, por cierto que yo nunca te he visto tan activo y tan trabajador, tan minucioso en las acciones, tan ordenado y tan, tan tu, un personaje, ¿sí? Mucho más personaje que como nunca te he visto. O sea, no Diego Coral, un personaje, un que no era Diego Coral. No creo que Diego Coral sea así, o tal vez alguna vez lo pudo haber sido. Con lo cual, por ahí vamos a ir cerrando un poco esto. Esto tiene también mucho que ver con esto que ha ocurrido en el previo, Gonzo, y que tiene que ver con el previo de ustedes también, ¿sí? Que es la decisión de trabajar en unos límites que nos comprometen. Sí, qué pena que se haya ido la mina. Qué bueno que estén todos los demás, por cierto. Límites que nos comprometen porque es absurdo no vivenciar que uno en un previo se compromete. Se compromete, es decir, y me alegra que Edgar vea una resimbolización de la sexualidad que no es genital cuando estaban trabajando con los genitales. Estaban trabajando con los genitales, ¿sí? Y a nosotros no nos ha parecido feo, ni no sé. Nos ha parecido pues que estaban trabajando con cosas personales y que estaban volcando, estaban vulnerando niveles, vulnerando límites, que creo que es para eso es esto, ¿no es cierto? Ahora, si es que uno lo hace desde la diversión, como lo está planteando Dayana, desde el cuerpo, sin desde la cabeza, y uno está entregándose al compañero de trabajo de manera responsable y técnica, oye, puede haber cualquier tipo de calentura, es decir, eso ya es una anécdota, ¿sí? Eso ya es una anécdota y no nos interesa realmente. Nos puede pasar cualquier cosa en los trabajos previos, pero no es importante lo que nos pasa, es importante que nos pasa porque estamos orientados a hacer una cosa, que es sacar la escena adelante, ¿no? Y esto nos devuelve sentido de la verdad, por cierto. ¿Sí? No nos podemos hacer los pendejos cuando me está tocando el cuello y se me ponen duros los pezones, o se está poniendo el culo por aquí y se me empinó el chisme. Que quiero controlarlo porque yo hablo como yo, pero puede ser un poco duro para ustedes. Pero aquello por lo que el cuerpo reacciona porque algo está ocurriendo, porque el otro hace algo, es una respuesta orgánica del cuerpo, ¿sí? Y entonces eso nos ayuda a entender qué significa lo verdadero de lo no verdadero. No verdadero es decir, no me pasa nada. O no fresco, ¿no? No, esto me calienta, ¿sabes? Entre tú y yo, en nuestra mirada, esto me calienta. Y me calienta y no sé hasta dónde vamos a hacer. No sé, nos sirve, no nos sirve. Entonces ahí está el actor inteligente y el actor sensible que aprovecha el trabajo y que lo va modificando, resimbolizando, aprovechando y se lo está llevando hacia la escena. Me pareció muy adecuado el trabajo previo, por cierto, me pareció que en el trabajo previo estaban tentando espacios de cosas que no podían hacer en la escena y eso es lo correcto, ¿sí? Y es básico, es decir, en la escena la escena habla de una especie de declaración, con lo cual hacen una declaración en el rap, pero ya está bien. Es curioso porque además tienen tantos ensayos en sus cabezas, inclusive después de la escritura, que esto es más que un segundo pase, ¿sí? Aunque tú pienses, Dayana, que es un segundo pase y que no estabas preparada antes de hacerlo. Finalmente, como dije en la clase anterior, el segundo pase es realmente una convención que nosotros nos la ponemos para poder ver y evaluar en una cota dónde está el trabajo de estructura, ¿sí? Podemos llegar al segundo pase con menos estructura de la que creemos o podemos llegar el segundo pase con más estructura de la que nos imaginamos, como en este caso.
El segundo paso es una cosa ideal que nos planteamos para poder evaluarla, ¿sí? Esto es más que un segundo paso porque la estructura está muy machacada y están empezando a ver vivencias claras y distintas. Es muy claro, como por ejemplo, voy a acordarme de una acción que me gustó mucho, que es Diego entrando y quedándose frente al mandil y diciendo, ¿qué hago aquí? Me voy. ¿Sí? Y es muy interesante que hayan encontrado inclusive espacios de sobre lo que hacen, sobre lo que les transforma, para dejar en pausa lo que ocurre, ¿sí? Y continuar. Eso es ya tarea del tercer pase, ¿sí? Es decir, eso hay que hacerlo con todas las acciones. Eso hay que ahora sesionarse y hacerlo con todas las acciones. Amén de que me parece muy adecuado que Chris Kaiser te diga que no se te entiende, porque ahora es cuando hay que trabajar el texto. Claro. ¿Sí? Ahora viene el trabajo del texto, ahora viene todo el trabajo de poner esas palabras en donde tienen que estar y de utilizarlas y de inclusive buscar si es que no habrán palabras que puedan convertirse en forma superior de acción, ¿no? Que ya está ocurriendo, ya está pasando. Pero me gustaría que hagamos zoom solamente en relación a esta expresividad de las manos que se choca contra la expresividad de las acciones, ¿sí? Un actor es quien hace acciones, no es quien habla. Y un actor, es que el problema del actor es qué cosas yo tengo que hacer para poder decir lo que tengo que decir. Esto te tiene que estar resonando a vos, Gonzalo, porque te vi haciendo esto en el pase todo el rato, ¿sí? Cuando no tengo acciones, empiezo a hablar así. Esta cosa de las manos, ¿no? Porque la palabra te manda una expresividad y el cuerpo obedece simplemente. El cuerpo hace lo que en la vida uno hace, como por ejemplo yo ahorita, ¿sí? Estoy haciendo esto para poder hablar. Seguramente si por ejemplo estuviera unos mangos que chupar o una mandarina que pelar, sería mucho más fácil, mis palabras fluirían mucho mejor inclusive, ¿sí? Esto es medio matemático, esto es medio formulita, ¿sí? Esto también lo decía mi maestro en una anécdota de él, que era que él descubrió el valor de la acción porque cuando tenía que declararse con una mujer, o sea, él estaba a ver, se había citado con una mujer y tenía que, no sé, tenía que decirle, hacerle conversación, pero le gustaba, ¿sí? Entonces, le gustaba y no sabía realmente decirle, oye vieja, realmente lo que pasa es que me gustas, ¿qué tal si vamos a echar un polvo ahora y ya, ¿no? Pero entonces él tenía que hablar de cosas como dialéctica, filosofía, teatro, cosas así, y entonces para no estar haciendo, de repente se cogió un pedazo de salchichón, ¿sí? No. Y empezó a cortarlo, los españoles comen salchichón seco, ¿no? Que lo y con vino, ¿no? Entonces, dice, yo cogí el fuet y de repente empecé a cortar el fuet y a pelar, me pelé todo el fuet. Y me di cuenta que yo pude hablar de filosofía y de huevadas, en el fondo estaba ligando con ella, porque tenía algo que hacer, tenía algo en el medio que hacer. Y ese algo en el medio que hacer es aquello que a nosotros nos permita generar acciones, ¿sí? Y esas acciones nos permiten hacer un personaje, ¿sí? Es más eso, personaje, que aquello que son las manos. Y no se trata, Dayana querida, de cortarnos las manos o controlar las manos, ¿sí? Que es como hacerle caso a un director que le dice ritmo, ritmo, ritmo. O intentar hablar más alto porque no se te entiende. No tiene que ver con eso. Ni la urgencia tiene que ver con que tienes que poner ritmo a la escena. La urgencia tiene que ver con que tú encuentres algo en el entorno para que te dé urgencia, ¿sí? Y aquello que tienes que hablar tiene que estar tan atado a lo que haces, porque lo que haces es maravilloso. Lo que ustedes están haciendo aquí es realmente muy bonito, ¿sí? Y tiene muy, o sea, hay realmente, es un universo de acciones muy bonito, ¿sí? Se han puesto un montón de cosas interesantes y tramposas para que hayan, ¿sí? Como la tetera, como no sé qué. Ahora no quiero que saquen nada,
pero quiero que le den la vuelta a todo. ¿Cómo? Quiero que no quiten la... que quiero que tarden en quitar la tetera de ahí, quiero que tarden en cortar, quiero que tarden en romper el huevo, quiero que tarden en irse, quiero que no lo hagan. ¿Sí? O sea, queremos que no lo hagan porque ese es el trabajo del segundo paso cuando hay una estructura sólida, porque en el redescubrimiento de las acciones, ¿sí? Si nosotros repetimos y repetimos y repetimos la estructura, vamos a llegar a un conocimiento tan fuerte de ella que nos podemos parar en cada acción a no hacerla y a cumplir el objetivo. ¿Sí? Y cada acción va a ser tan intensa y cada acción va a ser tan determinante que vamos a estar actuando y no vamos a estar haciendo la escena. Como en este momento todavía parece. Si a Gonzalo le parece que estaban haciendo la escena, Gonzalo también tiene razón. Lo vio. Si a Gonzalo le pareció que estábamos diciendo el texto y no... lo vio, él lo vio, nosotros no lo vimos. Y podemos estar en desacuerdo con él y está bien, ¿sí? Pero también tenemos que reflexionar por qué lo ha visto. Lo ha visto porque también es un segundo pase y también ocurre eso, ¿no? Es decir, esta cosa de reforzar el texto. Por cierto, Carlos, el texto no tiene que estar en un segundo pase. Usualmente es muy cómodo que esté porque nos ayuda, ¿sí? Ayuda a organizar las cosas. No postergar todo el texto para el tercer pase es complejísimo, ¿sí? Lo que ocurre, lo que tiene que ocurrir en un segundo paso es que el actor, la actriz, tienen que estar volcados en el desarrollo accional. Es decir, su prioridad A, su prioridad B, su prioridad C tienen que ser el desarrollo accional, ¿sí? Su estructura de acciones. Pero, ¿sí? El texto entra, ¿sí? Lo único que queremos es que no sea ni prioridad A, ni prioridad B, ni prioridad C el texto. ¿Sí? Porque si ya no tuvimos que meter para organizar, bueno, ya está ahí, ya está incordiando, ya está incomodándonos, ya no nos está dejando expresar, ya nos jode el desarrollo emocional y de repente le vemos a ellos que hacen así, ¿sí? Y es brutal porque nos choca, nos da vómito, nos da vómito en relación a las acciones, ¿sí? No quiere decir que, por ejemplo, en el caso de tu personaje, este ligerísimo nivel de contingencia no puede ser nada interesante. Puede ser interesante, Diego. Puede ser que haya un... pero eso ya es tu decisión. De aquí al tercer pase puede ser tu decisión. Otra cosa es que seas absolutamente inconsciente de esto y que te y que dejes que todo sea contingente, ¿no? Y que estés ahí dándole las manos sin tal ni rato ni push, ¿sí? Pero que tú dejes un ligero espacio para la contingencia es interesante, porque por ejemplo te hace tartamudear, es muy bonito eso, ¿sí? Y eso es vivencia, no es parte del, esto no es parte de la estructura, ¿sí? Y estructurar la contingencia es imposible. Cuando tú estructuras la contingencia, le estás dando carácter de transformador a la contingencia, ¿sí? Y ya deja de ser contingencia, y ese no es el trabajo del actor. El trabajo del actor es darle peso a las acciones, de pensar en que construir las acciones transformadoras, y esa es la única tarea del actor. En este caso, solo en este caso, estamos hablando de este nivel de contingencia por la minuciosidad de esta estructura. No sé si se han dado cuenta. Me gustaría que hagas algo como lo que hace el Pichico. No sé si es que te va a dar pereza o no te va a dar pereza, o si ya lo has hecho, quién sabe. Pero el Pichico acaba de escribir sus acciones en el texto. Se lo está leyendo ahorita. Y como lo escribe con una letra chiquitita, es increíble. Es como doble texto, ¿no? Las acciones. Es interesante, a veces, no sé, había un actor en Madrid que también él escribía. Miguel Torres hizo la última cita de Beckett y eran 757 acciones, ¿sí? Y el man así, y me levanto, alzo la ceja, miro a la izquierda, o sea que así, yo tenía escrita, yo vi el guión ese, fue era brutal, ¿no? Ahora, dicho todo esto, que yo creo que ya es bastante trabajo para el tercer pase, hay una cosa muy interesante que tiene que ser más clara y tiene que ser una decisión consciente de ustedes dos. Han volcado el texto hacia la comedia. Este texto puede irse hacia la comedia o puede irse hacia el drama. Y ustedes lo han volcado hacia la comedia, ¿sí?
no quiero que lo dejen de volver a la comunidad, ni quiero que... quiero que sea una decisión consciente. Entonces, por favor, científicamente, sin previo, vengan a un ensayo la siguiente vez y vayan viendo acción por acción por qué y para qué, ¿sí? Y quiero que agranden esos parámetros, ¿sí? Como cuando Dayana bota el tomate al suelo para agacharse, para darte el culo a ti, ¿sí? Ahora, en ese voto del tomate al suelo para agacharme y darle el culo a él, hay una fragmentación que no puede ser, que tiene que ser mucho más claro. El para qué es desde que cojo el tomate y le digo, mira, no le puedo hacer el tomate. Eso es agrandar el parque. Eso es agrandar el parque. Para ver qué tal nos va, porque si ya no hemos hecho a la comedia, vamos a hacer una comedia de verdad. ¿De acuerdo? Es decir, concreta de verdad. Y vamos a ver para dónde va. Ya son ustedes libres de medir esos para qué, de ver, puta, ya esto se nos está yendo de madre. O sea, mira, ¿sí? Y. Mira el trabajo, muy interesante. Si nosotros nos vamos a hacer pase con esto ordenadito y bien hecho, no nos va a dar pena que te vayas a España y que rompas tu proceso nuevamente, sino que por lo menos vamos a irnos con algo concreto, que es, ¿sí? Menos es más. Lo único que quiero decir todavía en la parte, porque yo creo que las cosas que le dije a Diego también te estaban pegando bastante a ti, es que yo no creo que seas una actriz de esa noche. Quiero decírtelo personalmente. Y quiero decírtelo enfáticamente para que quede claro, ¿sí? Porque yo hablo mucho de esto en las otras clases y no es que estoy diciendo que no quiero que sean como Dayana Pazley, porque Dayana Pazley es la única actriz de Canal 8 que ha venido a golpear unas puertas de formación, y esto te hace absolutamente distinto, ¿sí? Entonces yo creo en lo que digo, ¿sí? Yo creo que toda la producción de la televisión ecuatoriana, y no solamente de ecuatoriana sino de bastante parte del mundo, ¿sí? Es perversa en relación al trabajo y a la valoración del actor. Por eso hablo como hablo. Pero viéndote trabajar como trabajas, ¿sí? Me gustaría que confirmas en lo que haces. Me gustaría que hagas. No te exijas tanto. Y lo único que quería notarte es que te exijas en el estudio lo que puedes exigir. ¿Sí? Y yo veo que aquí te exiges. En este paso te has exigido, te veo 100% a ti, te veo 150% a ti, esforzándote, haciendo cosas muy personales, poniendo todo el cuerpo aquí, que es lo que tienes que hacer para siempre, Dayana. La cabeza esa no sirve para nada, sirve ese cuerpo. Ese cuerpo que te habrán dicho muchas veces que es hermoso y te lo fotografían y te lo maquillan y te lo visten y todo esto, ¿sí? Pues nadie. Que te ha maquillado, que te ha vestido y que te ha fotografiado, ha visto realmente lo importante que es tu cuerpo. Y eso es nuestra tarea. Lo importante que es, porque tu cuerpo te va a llevar a ti a otro lugar. No hablo de tu cuerpo preactoral, ¿sí? No hablo de tus curvas, que están muy bien, ¿no? Pero me preocupa que. Lo único que me preocupa, y no quiero que ya me preocupe más, es que esta tensión. Ese nivel de entrega, yo por ejemplo no lo vea en el trabajo de los viewpoints de Suzuki, ¿no? Puede ser que todavía no empecemos, no digamos, esto para qué mierda sirve o lo que sea, no importa, pero tampoco no quiero que nos hagamos los pendejos de los chones, ¿sí? Entonces, como dije el día de Suzuki, o sea, realmente yo creo que las personas que de momento no creen que tienen que estar en el Suzuki, o que no pueden, o que, no sé, menos es más, exíjanse menos. No vengan, o vengan a una cosa más concreta del Suzuki, ¿sí? Por cierto, que la gente de Charrota que habla de actor, sí, estos cabrones. creo que van a dar Suzuki inclusive. La diferencia es que ellos cobran, ¿cuánto es? 1000.
100 exámenes. No siento. Ya lo saben. Todavía seguimos siendo malos. Nada más. No.